La Asociación Hermanos Saiz pronto llegará a sus 32 años y sus miembros cada día se ensuya la máxima de Luis Saiz Montes de Oca. No tenemos más que nuestras vidas y una obra inmensa que realizar. Los miembros de esta organización de creadores seguimos pensando Cuba y los nuevos procesos culturales. Hacemos de nuestras actitudes una poderosa herramienta para acompañar y participar en los distintos escenarios donde nos necesita la revolución cubana, la cual es en sí misma cultural. Para la asociación, promocionar la obra de los nobles creadores, conocer los problemas que enfrentan y acompañarlos en la solución de estos ha sido la premisa. Para examinar estos temas, llevamos a cabo un proceso asambleario cuyo análisis no solo comprende los temas gremiales del arte y la literatura, sino también el contexto actual en nuestra nación. Entre las temáticas más debatidas están las relacionadas con el uso y acceso a las nuevas tecnologías, los desafíos del mercado del arte en su relación con las jerarquías, la necesidad de espacios para llevar a cabo proyectos de desarrollo sociocultural y el papel de las instituciones y los medios de difusión masivos en la promoción y reconocimiento de los verdaderos valores artísticos. La plataforma de trabajo que nos legó el segundo Congreso de 2013 y el Consejo Nacional Ampliado de 2015 permitió establecer un sistema conjunto entre la organización y los institutos y consejos del sistema de la cultura. Medio centenar de proyectos artísticos se han apoyado en la capital mediante la beca El Reino de este Mundo, experiencia a la que se han sumado ya, con financiamiento directo a algunos proyectos, el Consejo Nacional de Artes Escénicas y el de Artes Plásticas, así como el Instituto Cubano de la Música. Debemos reconocer también el acompañamiento por parte de la Dirección Provincial de Cultura, la cual ha producido videos clips a algunos de nuestros asociados y giras por los municipios capitalinos. Actualmente, nos corresponde identificar a los asociados por municipios y vincularlos con las direcciones municipales de cultura. La participación de estos en las programaciones en los territorios y el apoyo a sus proyectos individuales y colectivos deben tributar al desarrollo cultural de cada municipio. Multiplicar la experiencia del municipio Cotorro es el objetivo. Allí la célula de la HS ha consolidado espacios como la Peña de Hip Hop El Bloque y las acciones comunitarias Plantando Banderas y Antibiótico. El estado actual de la Casa del Joven Creador aún no cumple con las expectativas de sus asociados. A pesar de ello, hemos mantenido el trabajo promocional en nuestro espacio de resistencia cultural, por lo que la Madriguera continúa siendo nuestra guarida para la creación, una casa oculta con ideas abiertas. Destacamos que la programación de la sede ha sistematizado su propuesta musical gracias a un reordenamiento presupuestario que le permite a la Empresa Provincial de Carnavales apoyar a proyectos gestados desde la asociación y dirigidos fundamentalmente a un público joven, enfatizando en géneros como el rap, el rock y la música electrónica. Asimismo, la HS en la capital mantiene una programación estable con espacios literarios, audiovisuales, exposiciones de artes plásticas, presentaciones y ensayos teatrales y danzarios, y la grabación de temas musicales para la promoción en la radio y la televisión de los artistas. Trabaja con las escuelas primarias a la comunidad y mantiene estrechas relaciones con el Centro de Teatro de La Habana. Como resultado de los logros del pasado Congreso, continuamos como sucedes de importantes eventos nacionales, entre ellos el Encuentro de Jóvenes Escritores en la Feria Internacional del Libro, el Simposio de Rap, el Festival de Teatro de La Habana y, más reciente, la Jornada Habana Titiritera. Entre los principales eventos de programación, resaltan el Encuentro de Investigadores y Críticos Pensamos Cuba, la Jornada de Hip Hop, el Made in ISA y el Madrigazo. Desde la Coordinación Habanera debemos seguir trabajando en un mejor diseño y aprovechamiento de las jornadas y eventos que convocamos. Debemos perfeccionar estrategias conjuntas con los institutos y consejos del MINCUL para la promoción nacional e internacional de los asociados en jornadas como los Días de la Música y el Patria Grande. Entre los acuerdos del segundo Congreso estaba concebir espacios para la promoción de los DJ productores. Sobre todo, desde la Madriguera y con el acompañamiento del Laboratorio Nacional de Música Electroacústica, se ha hecho sostenible la visibilidad del género en la capital. Mantenemos el taller de formación de DJs, quienes reciben al culminar con su plan de estudios un aval del Centro de Superación para la Cultura, y posteriormente los más destacados se presentan a la profesionalización, atendiendo a jerarquías y originalidad. Sin embargo, se necesitan estrategias desde el Instituto Cubano de la Música para un mayor desarrollo del género y visibilizar el acceso de los DJ productores a los sellos discográficos cubanos.
En sentido general, ya son varios los grupos musicales de asociados que se han profesionalizado gracias a un convenio de trabajo efectivo entre la HS y el ICM para la entrada progresiva y ordenada de músicos al sector. Mencionamos con satisfacción que se han materializado varias producciones discográficas gracias a las becas y premios de la HS y al acompañamiento de las disqueras EGREM, Biz Music y Colibrí. También reconocemos la promoción que reciben nuestros músicos en programas radiales y televisivos como Cuerda Viva, Papel en Blanco, Paréntesis, Visión, De Mañana, entre otros. Destacamos el impacto que durante el pasado verano tuvo el programa Nuevo Día. El teatro y la danza tienen un espacio importante en la Casa del Joven Creador de la capital. Contamos con un tabloncillo donde ensayan grupos de teatro y danza contemporánea y una sala de teatro climatizada con casi todas las condiciones para la representación. Debemos sistematizar una programación, para lo cual se hace necesario fortalecer los vínculos de trabajo con el Centro de Teatro de La Habana. También necesitamos fortalecer los vínculos con el Centro Promotor del Humor. Las artes escénicas deben hacer más atractivas las promociones de sus puestas, explorando todos los medios de promoción, convencionales y contemporáneos. Uno de los temas en proceso desde el segundo congreso de la HS es la necesidad de documentar audiovisualmente las puestas en escena de los jóvenes directores, efectiva herramienta de promoción para la cual se ha de potenciar más con la beca El Reino de este Mundo por la HS y con la experiencia de obras por encargo por el Consejo Nacional. La Asociación Capitalina ha consolidado la programación de la Galería Antonia Iris, donde sistemáticamente se exponen proyectos de estudiantes y profesores de la Academia de San Alejandro, estimulando el ingreso de estos a la organización. Asimismo, hemos generado varios proyectos encaminados a celebrar el bicentenario de la Academia. La socialización de las principales becas de la HS entre los miembros de la organización ha sido más efectiva desde que se incorpora el incentivo que ofrece la producción de la obra premiada por parte del Consejo Nacional de Artes Plásticas. Por vez primera, este año los ganadores pudieron recibir el financiamiento por la modalidad de encargo. Este es uno de los temas que más ha marcado la posibilidad de las instituciones de apoyar la obra de sus creadores. No obstante, aún con el dinero de las becas en sus manos, los jóvenes creadores no encuentran los materiales para trabajar, ni siquiera en las tiendas del sistema de la cultura. El proceso de balance también ratificó la necesidad de los artistas de la plástica de recibir locales en desuso para su empleo como talleres, galerías, espacios socioculturales donde la creación y el trabajo comunitario serían iniciativas interesantes de desarrollo local. La literatura es una de las secciones más visibles. Anualmente, la HS y el Consejo Provincial del Libro y la Literatura organizan la Feria del Libro con sede en el Pabellón Cuba, donde prevalecen las presentaciones de títulos de 5 sellos editoriales de la HS y de libros con temáticas de interés para los jóvenes. Entre las principales preocupaciones de los escritores, persiste la necesidad de encontrar en las librerías de la capital ejemplares de los premios calendario, cuya distribución hoy no se ha logrado sistematizar por parte de la Casa Editora Abril. Se impone aprovechar mejor el Centro Loynaz como uno de los principales sitios para la visualización y el trabajo de promoción literaria en la capital. Espacios como Punta de Flecha, conducido por la escritora Elaine Vilar Madruga, o Arder en el Agua, que organiza el narrador Eric Flores Taylor, debieran contar con una mayor participación de los escritores del gremio. De igual manera, se visibilizan cada vez más las propuestas de la Casa de la Poesía, donde la asociada Yanelis Encinosa ha concretado un equipo que pondera la promoción literaria en general. El espacio Ágora, dentro de la programación de La Madriguera, es uno de los que se tiene que repensar y hacer más atractivo para lograr mayor convocatoria entre los jóvenes escritores y el propio público. Otro aspecto imprescindible para la literatura es el trabajo con el libro digital. Además de las posibilidades que le brinda hoy el audiovisual a la promoción de las obras literarias, la interacción con las otras secciones es una estrategia inteligente para el fortalecimiento de la promoción de la literatura. La sección Crítica e Investigación aglutina una membresía legitimada por la obra de sus miembros. Para ellos ya no constituye un problema el tema del ingreso al registro del creador literario, pues es uno de los logros del segundo congreso. No obstante, el acceso a las fuentes de investigación y a los espacios donde existen estas fuentes dispersas aún es complicado. Entre las jornadas imprescindibles de la filial habanera está Pensamos Cuba, evento que dentro de la organización está llamado a guiar el trabajo de la crítica y la investigación en todo el país.
lograr el intercambio de experiencias entre los coordinadores en los disímiles espacios de pensamiento que existen hoy en el país es uno de los puntos cardinales de la próxima edición del evento. Debemos utilizar mejor el portal del arte joven cubano para visibilizar el ejercicio de la crítica de arte y de los procesos de gestión y socialización de la cultura. Es este un sitio abierto al debate, a la crítica comprometida y constructiva. Se impone seguir rediseñando proyectos como Dialogar, Dialogar, para que sean cada vez más participativos, pero sobre todo se debe hacer el del debate una práctica presente en todos los espacios como sistema natural de nuestro quehacer con los jóvenes creadores. La sección de audiovisuales es en estos momentos una de las más fragmentadas en el entorno capitalino. La HS se mantiene al tanto de todo lo relacionado con la reestructuración del cine cubano y el ICAIC. Hemos señalado en reiteradas oportunidades la preocupación de la vanguardia artística por temas como la banalización de la cultura, la invasión de productos mediáticos y pseudoculturales que promueven estéticas mercantilistas y cuyos patrones éticos y estéticos laceran nuestra identidad. La responsabilidad de los medios de comunicación en esta batalla es primordial, sobre todo de la televisión, que frente a la avalancha de audiovisuales foráneos debe producir productos que, lejos de reproducir fórmulas trilladas y sensacionalistas, creen paradigmas y símbolos reales y destierren de su parrilla la superficialidad. Reconocemos el excelente trabajo del noticiero cultural, del cual nos complacen sobre todo sus espacios para el ejercicio de la crítica. La radio cubana, por su parte, debe continuar con su dinámica de promover lo mejor de nuestra música, y si bien ha estado trabajando en ello, creemos que todo esfuerzo hecho hasta hoy aún es poco. La consolidación de la célula de LISA ha sido el mayor acercamiento de la HS a las escuelas de arte, visualizando en estos espacios una cantera fundamental y natural del trabajo de la organización. Se impone una estrategia conjunta con asociados que hoy participan, como estudiantes y profesores, en la enseñanza artística, no solo para la identificación de jóvenes talentos, sino también para incorporarlos al debate sobre su funcionamiento, que incluye la revisión constante de sus programas de estudios y la actualización e inserción en los mismos de la obra de artistas cubanos contemporáneos. El 18 de octubre de 2011, el maestro de juventudes, Fernando Martínez Heredia, nos decía: en un plano más interno, seguramente han hecho recuentos de logros e insuficiencias y estarán planteándose con rigor analítico qué es la institución en la actualidad, cómo y en qué grado cumple las tareas y las funciones que se ha propuesto, qué proyectos debe impulsar y a qué sueños debe aferrarse. El campo en el que actúan es hoy, quizás, el sector más avanzado y de mayores potencialidades de nuestro país. La cultura es, por su naturaleza, sus fuerzas acumuladas y sus logros, lo que está más cerca de ponerse a la altura de las revoluciones. Con la evocación imprescindible a nuestro maestro y seguro de que los jóvenes artistas e intelectuales que nos encontramos hoy aquí nos pondremos a la altura de nuestra revolución cultural, quedan convidados al debate y la acción.